Matilda, ya, deja de estar pegada a mí, en serio, me voy a enojar. Ay. Cara chica traicionera. ¡Papá! ¿Qué pasa, mi amor? Es que la Sofía te quiere decir algo. Sofía. ¿Me puedes prestar tu computador un ratito? Es que se me quedó el teléfono en la casa y tengo que enviarle un mensaje por Facebook a una compañera por un trabajo del colegio. Ah, Facebook para un trabajo del colegio. Sí. Qué curioso. El computador está ahí encima, pero no puede cerrarme el mail porque estoy esperando una respuesta de unos proveedores. ¿Bueno? Sí, solamente ya. El... Sin jugar. Facebook. Sin jugar. Ya, dale. Oye, la mamá dijo que no podía usar Facebook. Oye, ¿me da un poco chatar con el peluquero? ¡Pero Matilda! A ver, momentito. ¿Qué está pasando acá? ¡No, no, no! Pasen el computador, no jueguen con él. A ver. La foto del peluquero acá. Está chateando con él. Gorda, ¿me cuidas al niño un ratico? Yo voy a ver qué es lo que está pasando. Sí, ¿sí? Claro, claro. Aquí está su vuelto y su boleta, don Antonio. Gracias por venir. Gracias. Que le vaya bien. ¿Cómo la yo pues, don Eric? Fíjate que yo también sé hacer el corte regular corto, como le gusta a usted. ¿Cómo quedó el cliente? ¿Qué pasa? A ti te andaba buscando, negro desgraciado. Es que en tu país no te enseñaron lo que es una menor de edad. ¿Qué está pasando, Pedro? Demasiado está tratando de conquistar a mi hija. Porque los inmigrantes asquerosos no solamente nos quitan los trabajos y nos roban, sino que además son unos pervertidos. Tranquilo. Gana ese, me hace el favor y me respeta. ¡Dame! ¿Sí respetar? ¿Y tú respetaste a mi hija cuando chateabas con ella? Todo lo que usted está diciendo son cosas falsas. Usted no sabe lo que está pasando. Oigan, ¿saben qué? Si aquí nadie va a hablar, voy a hablar yo. No fue el James el que trató de conquistar a su hija. Fue al revés. ¿Cómo? Fue su hija la que se inventó un perfil falso, la que se cambió la edad y por eso empezó a hablar con el James. Si aquí hay algún responsable, es ella. Si ella hizo eso... ¡Pedro! ¡Pedro! Solamente fui simpático como lo hubiera sido con cualquier persona. Escúchame bien lo que voy a decir. No quiero que te vuelvas a acercar a mi hija. Vamos. Muévase. Te pedí que me dejaras resolverlo a mí. Sí, pero te demoraste mucho. Sí, pero me demoré el tiempo que necesitaba para resolverlo bien. ¡Quédate! Oye, tranquilo, ¿ya? Oye, tranquilo. Ya todo pasó. James. ¿Qué? Toma tus cosas y te vas inmediatamente de aquí. ¿Qué? Estás despedido. ¿Qué?